Les comentamos que al momento actual y desde el inicio de la epidemia ya tenemos evaluadas a 1.342 personas con la definición de caso sospechoso, que ya se descartaron 304 y que al momento actual, a partir de estos 72 casos nuevos que acaba de referir el señor gobernador, ya tenemos 992 casos confirmados en la provincia de Jujuy. A su vez, también tenemos que lamentar 4 fallecimientos en el día de hoy, elevando la cantidad que tenemos a 39. A este respecto, también le hacemos notar a la población general que se ha actualizado los datos de carga en el Sistema de Información Sanitario Argentino, el SISA, con fallecimientos que nosotros ya veníamos reportando continuamente en los informes que dábamos con el COE. Así que a veces eso se ve reflejado, como la carga ha sido en el lapso de pocos días. Nación notifica un aumento de esa cantidad de casos, pero se iguala y se equipara a la misma que informamos nosotros. Todavía se sigue cargando porque hay una demora en la carga de 24, 48 horas. También les contamos que tenemos en vigilancia epidemiológica a 657 personas y que ya finalizaron con este seguimiento 10.387. Hago mención, me aparto un segundo de los números, para hacer un llamado a la responsabilidad de la gente. Como acabamos de mencionar, tenemos 4 fallecimientos en el día de hoy, eso no es un dato menor. Tenemos un número de casos elevados y eso va a seguir en aumento. Y eso es importante que la gente lo sepa, que esté consciente. Y hacemos un llamado hacia la responsabilidad de las personas. Es un poco incoherente lo que está sucediendo en este momento respecto de cómo estábamos al inicio. Cuando empezó el tema de la pandemia, la gente se quedaba en su casa, cumplía con las indicaciones, sabía que se exponía si tenía que salir. Y en ese momento no teníamos todavía un escenario de circulación, estábamos con una amenaza ante la posibilidad de circulación viral. Hoy tenemos circulación viral y, sin embargo, la gente no cumple con las indicaciones. Hay sectores que están muy, pero muy vulnerables, particularmente el departamento Ledesma. También hay que tener cuidado en la zona de Perico, todas las zonas rojas, próximamente San Pedro, como ya mencionaron. Y tenemos que ser responsables todos, porque sabemos que estamos frente a una situación de amenaza y sabemos qué es lo que tenemos que hacer para cuidarnos, que es no exponernos. No exponernos innecesariamente, no salir de la casa si no hace falta. Cumplir con todo lo que estamos diciendo siempre respecto del uso del barbijo, del lavado de manos, del distanciamiento, porque es la forma en la cual cada uno puede disminuir ese riesgo. Eso no lo puede hacer el Estado, por más que nosotros demos indicaciones y le digamos cosas a la gente, cada uno tiene una parte y tiene una responsabilidad. Y particularmente en lo que tiene que ver con estas áreas tan problemáticas, tan difíciles, como es la zona del Ramal y un poco de la zona de los Valles. Si es que no se cumplen estrictamente las medidas en esa zona, no vamos a poder hacer que disminuya la tasa de los casos que van apareciendo y tampoco de las muertes. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes todos y tenemos que ser responsables todos.